Espacio a Tierra. El tiempo de primavera es tiempo de lanzamientos. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Lift off of the Atlas V rocket with Cygnus and the SS John Glenn. La nave de carga Cygnus 7 de Orbital ATK despegó desde Cabo Cañaveral el martes 18 de abril de 2017 en Florida. El cohete Atlas V lo empujó a una órbita casi perfecta para comenzar su camino rumbo a la Estación Espacial Internacional. El vehículo lleva casi 3.500 kilos de suministros y hardware, incluyendo materiales para docenas de diferentes experimentos científicos. Se programó para llegar el sábado 22 de abril, donde los miembros de la Expedición 51, Tomás Pesquet y Peggy Whitson, tienen la tarea de capturarlo con el brazo robótico de la estación. Un segundo lanzamiento en la misma semana envió a nuevos miembros de la tripulación rumbo a la estación espacial. El astronauta de la NASA, Jack Fisher, y el cosmonauta, Fyodor Yurchikhin, despegaron en un Soyuz del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Despegaron a través de un cielo de mediodía e hicieron 9 minutos para subir al espacio antes de que la nave Soyuz MS-04 se separara y comenzara su aceleración hacia la estación espacial. El par llegó después de solo 4 órbitas a la Tierra, o 6 horas, y atracaron en el módulo POISC, o Pequeño Módulo de Investigación 2, del segmento ruso de la estación. Después de completar los controles de fugas y salir de sus trajes, se abrieron las escotillas y se unieron a la tripulación de la Expedición 51. Incluso tuvieron oportunidad de decir hola a sus familiares y amigos en la Tierra, con Jack Fisher haciendo una magistral descripción del viaje. It's a burrito of awesomeness smothered in awesome sauce, baby. It's so beautiful. Está planeado que permanezcan a bordo hasta septiembre de 2017 y puedes seguir a Jack por Twitter en su primera misión espacial en @astro2fish. Está muy emocionado y listo para compartirlo con todos ustedes. Sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio Tierra. Nos vemos la próxima.